Snaker fue una compañía de videojuegos fundada en Cambridge, Massachusetts, bueno, como se diga. Fundada en 1982 y adquirida en 1991 por la Erwin Company y dicha empresa adquirida por Mattel. Lo cual, en 1994, trabajaron en los pelotudos juegos de Zelda CDI. Todos los videojuegos de esta compañía estaban basados en material educativo. He aquí algunos cuantos. El aeróbic, antepasado del videojuego Wii Fit. Lo único que hay que hacer es imitar todos los movimientos de la chica. De Homero. El alfabeto zoológico. Aprende a escribir animales. ¡Hola, Super Nintendo Chalmers! ¡Estoy aprendiendo a leer! Coney Island. Dirige un puesto de helados en el Polo Sur. ¿Y qué tiene que ver con el Parque de Atracciones de Nueva York? Facemaker, lo que podría haber sido el famoso beta de los Mii. Libros de cuento. Estos se basan en las fábulas de Mamá Oca, Mamá Ganso en Latinoamérica. Bubble Burst. Como la realidad misma, evita que te reviente las burbujas. Thank you.
cueva de los colores. Una mesa de actividades preescolar. Un momento. El protagonista es Alf. ¿Qué hace Blue de la casa Foster? Luego tenemos este misil attack para aprender mecanografía. Trains, dirige tu propia línea ferroviaria. Y Below the Root. Pero este lo hablaremos en el próximo episodio.